Hola, bienvenidos, buenas tardes. Estamos en su programa Evolución, con muchísimo gusto, después de un fin de semana padrísimo. Ya en un momento más que se incorpore Armando, se enterarán de qué se trató, qué pasó. Fue un cierre del segundo nivel de nuestro programa de Máster en Plenitud, que sin duda los que participaron en él podrán en algún momento dado estar aquí con nosotros para que nos expresen y ustedes conozcan su experiencia y todo lo que lograron. Por otro lado, tenemos Espacio MAP el día de hoy, donde viene su director general, Iván Vélez, a platicarnos de finanzas personales. Muy padre, muy interesante el tema. Y bueno, esperaremos a Iván a ver qué nos platica, qué nos cuenta. También estaremos con nuestro tema del día de hoy, Armando y un servidor, que es conectando los puntos. Y ahorita que empecemos con el tema, entenderán qué es conectando los puntos. Sin duda, han sido unos días de mucho aprendizaje, de mucha obtención de experiencia, de mucho crecimiento, el tener a unas personas el fin de semana que han cambiado su vida literalmente, le dieron un giro de 180 grados, empezando desde el Máster en Plenitud, el primer nivel, que es tu vida, un milagro hecho realidad, del cual ya les hemos hablado muchas veces. Hemos comentado lo que es el segundo nivel, que es creando tus sueños en 63 días, del cual ellos ahorita ya terminaron, se graduaron. Y estas cuatro personitas que nos han enseñado a Armando y a mí muchísimas cosas, han hecho que nuestras vidas se asienten en este camino que sin duda es de su vida, pero que ratificamos lo que es nuestra pasión, lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos haciendo, es el verdadero camino, y eso con nada se los podemos pagar. Muchísimas gracias a estas cuatro personitas, que es Vero, Fer, Nelly y Carlos. Les mando un fuerte abrazo, un mega saludo desde aquí, desde este estudio de Aztele. Y bueno, empezando con el tema, conectando los puntos. ¿Qué sucede con tu pasado? ¿Qué pasa con tu pasado? Normalmente nosotros aquí platicamos que una manera de poder vivir en abundancia, en plenitud, sin duda alguna es el vivir el presente. No hay que estar viendo el futuro ni hay que quedarnos en el pasado. Sin embargo, el pasado es el punto de arranque para muchas cosas. ¿Cómo utilizas el pasado? Y esa es la parte interesante de este gran tema, que es conectando los puntos. ¿Cuántas situaciones te han pasado? Ahora sí que de días atrás, o vaya, desde tu nacimiento, en el cual no sabes hoy día por qué sucedió, para qué sucedió. Sin duda alguna, muchas de las experiencias que tienes en tu pasado te pueden servir hoy para poder arrancar hacia pues, el futuro que tú esperas. Pero ¿cómo logras hacer esto? Sin duda alguna, el primer punto es sabiendo qué pasó, analizando cada uno de esos puntos, y entonces agarrar todas esas experiencias y ver de qué te sirven, de qué te funcionan y para qué las puedes utilizar el día de hoy. Por ejemplo, en alguna ocasión, yo de chico, siendo un niño, a mí siempre me ha gustado toda esta onda del bosque, montaña y demás. En aquellos entonces, pues, cuando teníamos oportunidad con la familia, con los primos, pues lo utilizábamos y echábamos relajo, subías, bajabas, no tenías el cuidado de ningún tipo, ¿no? Ibas y te aventurabas y tan se acabó. Ahorita en este segundo nivel del Máster en Plenitud, parte de lo que hacemos allí es montañismo precisamente, y pues obviamente toda esa experiencia que yo tuve en mi infancia la traigo hoy al momento presente, en el momento que estoy pues, a faldas de una montaña, por ejemplo, y empiezas a darte cuenta que todo lo que hiciste en aquel entonces hoy día te empieza a funcionar, claro, de una manera distinta. Cuando era niño, pues obviamente todo lo que sucedía en aquel momento pues era echar relajo con los primos y
como les decía hace un momento, aventurarte, ¿no? Y pues divertirte. Hoy día, ya con más años, con un grupo al cual tienes que cuidar, pues todas esas experiencias, todas las caídas que tuviste en aquel entonces, todos los riesgos que corriste, que en aquel momento te daban risa, hoy los empiezas a utilizar ya de otra manera como una prevención para ayudar y guiar a las personas a las que, con las que estás haciendo esta actividad. Y entonces también recuerdas cuántas cosas necesitas, por ejemplo, llevar, ¿no? Cuando eras niño, pues, ¿qué podías llevar? Tu diversión y tantán se acabó. Hoy día sabes que un bastón puede hacer diferencia en el ascenso y descenso de la montaña. O como en una de las excursiones que tuvimos, que llevábamos un guía, él llevaba su machete, el cual funcionó y sirvió para hacerle un bastón a uno de los participantes. El poder llevar una maleta de campismo, de montañismo, en el cual puedas llevar agua, artículos de primeros auxilios, es indispensable, o sea, no te puedes aventar así nada más. A lo que voy es que el conectar los puntos es buscar de tu pasado qué experiencias tuviste con las cuales puedas conectarlas en el presente y potenciar tu futuro. Esa es la parte extraordinaria de esta situación. Y es ahí donde, espero que no tarde mucho este señor amigo, socio y anexas Culebro, para hacer esto un poco más extenso y te pueda quedar a ti mucho más claro esta situación. ¿Cuántas experiencias has tenido en el pasado? Seguramente miles, ¿no? Digo, a menos que tengas unos 6 meses de edad, tus experiencias son poquitas, ¿no? ¿Cuántos años tienes y esos son los años de experiencia de tu pasado que al día de hoy has vivido? ¿Cuántos de ellos has aprovechado como un gran potencializador de tu presente para obtener grandes situaciones en tu futuro? Y esa es la parte interesante de este tema. Hay muchas situaciones que vas teniendo, por ejemplo, estar cerca de un director general en el pasado, a mí me sirve el día de hoy para ver cuántas cosas yo tengo que adaptar, pues, en mi posición actual para poder potencializar mi empresa. Ahorita que estoy empezando, retomando otra carrera en mi vida, llamémosle académica, todas esas experiencias que ya tuve en el pasado, ahorita las tienes que volver a traer al presente porque, pues, muchas cosas, la verdad es que ya ni me acuerdo, ¿no? Y cuando te ponen toda la situación de matemáticas y que empiezas con el pensamiento lógico abstracto y álgebra y todos esos rollos, no me acuerdo cómo se hace. Y entonces tienes que regresarte a tu pasado para traer todas esas experiencias que tuviste, ¿no? Desde la aplicación de un examen o desde el estudio, el aprenderte las fórmulas, porque ahí, pues, no hay vuelta de hoja, ¿no? Te las tienes que aprender para poder hacer las operaciones. Y en ejercicios en serio muy simples, que es cuestión de darte un minuto para poder resolverlo, muchas veces te cuesta mucho trabajo porque, pues, no te acuerdas de nada, ¿no? Y esa es la parte padre de lo que puedes hacer en el pasado. Hay un video súper interesante del creador de Apple, Steve Jobs, que, bueno, ya murió, pero tiene un video en donde él lo invitan a la graduación de una generación en Stanford y habla precisamente de lo que es conectando los puntos. Si buscas ahí en YouTube, puedes encontrar este video y te vas a dar cuenta de todo lo que a él le funcionó, el poder traer esas experiencias para lograr el monstruo que hoy día es esta compañía, ¿no? Empezó con un sueño y hoy es, pues, yo creo que una de las más grandes en cuestión de equipos de cómputo y de telefonía. Y es una experiencia padrísima el poder ver cómo te expresa
esa situación de cómo trajo las cosas del pasado que lo potencializaron en un momento, después de tener experiencias, híjole, el estar viviendo en una universidad sin dinero y el tenerse que ir a todos los domingos recorriendo muchos kilómetros para poder comer, son de las cosas que tienes que ir valorando. Normalmente lo que sucede con el pasado es que vivimos del pasado, vives del recuerdo, todo lo que te sucedió, lo que te pasó, y te quedas ahí clavado en ese asunto sin darte cuenta que todo eso que ya sucedió, por lo cual hoy día puedes estar sufriendo, puede ser lo que te ayude a tener un presente más pleno y obviamente lograr los éxitos que tú te propongas. Nadie nos ha enseñado sin duda esta situación. Nadie nos ha dicho, oye, fíjate de todo lo que te está sucediendo en tu vida, porque en algún momento dado en el futuro lo puedes utilizar y aprovechar a tu favor. ¿Quién te lo ha enseñado? ¿Quién nos ha dicho o nos ha dado esas palabras? Simplemente te dicen, vive. Y por las experiencias que tienes en tu entorno, lo que normalmente sucede es que te quedes en el pasado. Y todas esas situaciones, por ejemplo, dolorosas, al día de hoy, cada que te acuerdas de ellas, las sigues sufriendo, ¿no? La muerte de un familiar, la pérdida de diferentes situaciones. ¿Cuántos de ustedes han, en algún momento dado, perdido un familiar y se quedan en ello? ¿Y qué te lleva de bueno? Y ahorita me puedes decir, oye, no inventes, ¿no? ¿Qué te puede dejar de bueno la muerte de un familiar al cual quería yo mucho? Analízalo por un momento. Y sin duda alguna, el que parta una persona a la cual quieres mucho, debería de darte la posibilidad de valorar más tu vida en este momento. ¿Por qué murió? ¿Cuál fue la situación por la cual se fue? ¿Algún accidente? ¿De qué te sirve el saber eso? Muchas veces aprendemos con ese tipo de golpes y en vez de usarlo a nuestro favor, nos quedamos sufriendo por esa situación. Haz un análisis de tu vida del pasado y empieza a ver qué puedes utilizar de ahí en tu presente, en este momento. ¿Qué problema tienes que necesitas resolver? Regrésate a tu pasado y vas a ver que ahí está la respuesta. El gran problema de todo este asunto es que también al estar viviendo hacia afuera, queremos que lo de afuera nos ayude a resolver toda esta situación. Es importante, sin duda es súper importante el contar con muchas personas a tu alrededor que te orienten, no que te resuelvan, que te orienten en las situaciones que tienes. Pero puedes darte una pausa antes de pedirles a ellos y regresar a tu vida y observar qué hay ahí, qué hay dentro. Entonces, esa es la parte donde tenemos que ir jugando y con la que tenemos que ir buscando qué podemos hacer y qué podemos conectar de nuestro pasado a nuestro presente. Ahora, un punto interesante. Nunca, y así lo dice Steve Jobs, nunca los puntos de tu pasado los vas a poder conectar con tu futuro. Nunca. Siempre tienen que ser con el presente. O sea, lo que necesites del pasado va a tener que ser para utilizarlo en el presente. Sin duda impactará el futuro, pero nunca lo puedes hacer directo a tu futuro. Y en esta parte es donde muchas veces nos vamos confundiendo, porque ¿cuántos de ustedes realmente viven el presente? Y entonces empiezan a bajar las estadísticas, ¿no? Porque lo que hacemos normalmente es estar pasando o pensando en el pasado o pensando en el futuro. ¿Qué es lo que hice o qué es lo que voy a hacer? Sin darte cuenta que el momento precioso es el aquí y el ahora. ¿Cuántas experiencias estás viviendo en este momento que necesitan de un empujoncito? Y ese empujoncito estoy seguro que lo tienes en tu pasado. Porque si no lo has vivido, lo que hoy día estás viviendo, estoy seguro que has vivido algo muy similar. Y entonces es donde tienes que empezar a conectar. ¿Cuántos entrenamientos, cursos, conferencias, pláticas has tenido en el pasado? De las cuales las herramientas que obtuviste ahí, que seguramente fueron súper valiosas, no las estás aprovechando ahorita. Y entonces esa parte
es donde puedes regresarte otra vez a tu pasado y como si fuera, como si tuvieras ¿se acuerdan de los la sección amarilla, el otro telefónico, en el que cual antes de tener todos estos equipos electrónicos, pues te ibas ahí, ¿no?, a buscar una empresa, un lugar donde comprar algo, o el teléfono de una persona, ahí te ibas? Haz de cuenta que así puede ser tu pasado. O sea, tienes ese libro con todas las herramientas, con todos los aprendizajes, con todos los sucesos, con todas las experiencias, y lo que necesitas hacer es precisamente abrir tu libro y empezar a buscar, a ver, tengo la situación de que ahorita yo necesito que todos ustedes vayan al Máster en Plenitud que iniciamos el día 30. ¿Cómo hago para que ustedes puedan ir al Máster en Plenitud del día 30 y no encuentro respuesta? Lo que tengo que hacer es bajar mi Biblia, abrirla y empezar a ver qué experiencias del pasado he tenido. Si no encuentras ahí, porque nunca utilizaste, por ejemplo, la parte de marketing, entonces cuando puedes empezar a buscar afuera personas que tengan esa experiencia, que te puedan apoyar. Pero estoy seguro que en algún momento, si no te dedicabas, por ejemplo, tú a las ventas y dices, las ventas no me gustan, regrésate a tu pasado y ve cuántas veces vendiste algo con tus amigos o a otras personas porque necesitabas algo, o en alguna experiencia que hayas tenido de que, me quedé sin dinero, me tengo que subir al metro, y pues en ese momento o pedías o vendías algo en ese momento para obtener para el boleto. Y entonces ahí te das cuenta que de inicio todos vendemos todos los días, no lo hacemos consciente, pero que tienes las herramientas ahí para poder potencializar lo que hoy día tienes. Vamos a ir un pequeño corte, en lo que agarro también más aire y más inspiración para seguirles diciendo. Y espero que ya también esté ya por entrar Armando. Ya está aquí nuestro invitado estrella para hablarnos de finanzas personales. Va a ser un tema padrísimo. Regresamos en un momento. No se muevan, que esto se va a poner todavía mucho mejor. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daymann, la receta del éxito. Daymann, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daymann desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daymann, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daymann, la receta del éxito.
Beiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Beiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Beiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ok, bienvenidos nuevamente después de este maravilloso corte y la introducción del espacio MAT. Lo hemos adelantado y ahorita le damos la bienvenida a nuestro buen amigo. Muchas gracias, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Gracias, qué gusto saludarte. Ya llegó. buenas tardes, queridos cibernautas. Pues bueno, una disculpa, pero esta vida está volviéndose cada vez más interesante y entretenida. Hoy con una revoltura emocional divertida. Pero es parte de la vida, ¿no? Cuando de pronto vas muy bien, la vida tiene que poner un freno. Jalón. Y bueno, no es agradable, no se siente bonito, pero pues es parte del show y es parte de ahí demostrar realmente las herramientas, el cariño que hay hacia la vida y cómo puedes salir adelante de eso. Y bueno, pues, adelante, yo espero que todo salga como debe ser y confío plenamente. En el primer bloque les hablaba de, bueno, los temas que vamos a tener el día de hoy, que es conectando los puntos, les explicaba lo que es, pero también les platicaba de la experiencia que tuvimos el fin de semana, ¿no? Un fin de semana maravilloso. ¿Qué puedes decir? Te cuento, amigo, para que entiendas. Nos dimos a la tarea porque no siempre se cuenta con una personalidad como Iván Vélez. Además es un gran amigo, la verdad es que es un joven empresario, chamaco. Gracias, gracias, puro jovenazo aquí, carajo. Pero que de veras ha sabido conectar los puntos, ha sabido salir adelante con los retos y conoce perfectamente lo que es que no crean en él y después que crean en él plenamente. Entonces, creo que es muy interesante el poder platicarle qué pasó el fin de semana. Creo que nos va a entender perfectamente igual. Sí, es un salmón, es un cuate que rema en contra de la corriente y que ha demostrado que con actitud, paciencia y una buena energía puede superar lo que sea. Te cuento, el fin de semana cerramos el segundo nivel del máster en plenitud, se llama Creadores de Sueños. El primer nivel, que es la parte del máster, son las herramientas para ser pleno, para vivir en abundancia aquí y ahora. Y el segundo nivel son 63 días en los cuales los soñadores aplican lo aprendido. Ellos aplican todo el conocimiento, estilo, ya sabes, estilo mapa, alto rendimiento, ejercicio, alimentación, y sus sueños. Un proceso de aplicación de sueños. Es muy bonito cuando empiezas con 11 soñadores. No, desgraciadamente no es para todos porque no todos se comprometen con ellos mismos. Terminamos con 5.
una con posibilidades de irse a la NASA, otro con su empresa consolidada, otra con su concepción de su pasión muy claro y ya trabajando en eso, otra viviendo su pasión, viajando como nunca en su vida, que es su pasión, y ya viendo cómo su pasión, que es viajar, puede concatenarse con otro soñador, meterle una experiencia, su toque, y que haga negocio inclusive entre ellos. Y un último que estaba totalmente perdido en el universo y termina pues ya muy claro, pidiendo ayuda, y primero Dios, ya estando en la carrera de Ingeniería de Sistemas, muy muy enfocado en su pasión. Y lo bonito es que solamente es en 63 días. Entonces, como decía Laura Esquivel, que además es parte aquí de Evolución TV, Laura me decía, es que Armando, en 6 meses, no sé qué me hiciste, pero me cambió la vida. Entonces, en el proceso de cierre con Axel, decidimos hacer algo intenso, diferente, algo estilo estilo MAP, ¿no? ¿Para qué te cuento? Estilo Culebros, ¿no? Sí, entonces. Estamos medio loquitos en eso. Y nos lo llevamos un fin de semana, síguele, güey, te estoy viendo. Nos llevamos un fin de semana a Vándaro, a un lugar maravilloso, con una paz increíble. Primero un proceso de silencio, 6 horas, 5 horas de silencio, que entren con ellos mismos en la planeación de un proyecto de vida. Cerramos con el primer proceso de ver cómo va su proyecto de vida, y los dejas toda la noche. O sea, de ahí ya hablando, prácticamente duermen. Si duermen, duermen una hora máximo. Y al otro día, 5 de la mañana, empezamos ejercicio, meditación, 8 kilómetros de recorrido desde la estupa hasta Velo de Novia. Cruzan el Velo de Novia. Bueno, sí. Desde la estancia a la estupa, bueno, estupa al Velo de Novia. De Velo de Novia a la estancia. Pero cuando cruzan, siempre rompes paradigmas, ¿no? Entonces, el mensaje es, pues cuando vas a tu pasión y me lo vas a entender, tienes que sacar todo, ¿no? Y lo primero que ves son todos los pretextos. Es que está mojado, está frío, es que me va a mojar, es que está resbaloso, es que me va a pegar, ¿no? Y dices, güey, cuando vas a tu pasión, cuando vas a tus sueños, vas con todo, te mojes, te ensucias, te tires, te descalabres. Y creo que tú en eso nos puedes ayudar mucho ahorita en eso, conectando los puntos, mi querido, para después del break podría entrar a tu tema, finanzas personales, ¿no? Pero ahorita yo creo que es eso. Y después de eso, cerramos con una experiencia que además el universo es mágico. La experiencia la hemos ido a recorrer todo el panorama, siempre lo hacemos, Axel y un servidor, o la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces. Y bueno, fuimos al Nevado de Toluca. Cuando nosotros subías con el coche hasta el albergue, 1.5 kilómetros llegabas al labio de la montaña y bajabas a las lagunas. Todo estaba planeado para subir al pico y la fregada, todo, o sea, tenemos todo el show. Llegamos en una carrera en Zen. No, espérate. Desde antes de salir a Nevado Toluca. Lloviendo. Sí, bueno. O sea, frío, lloviendo. A nosotros ya nos habían dicho de que si estaba un clima así, no subías. No hay manera de subir. Hay grado de congelación. Exacto. Sí, bueno. Es de esas veces que te pones una meta y dices, voy a estar a dieta y te invitan a comer todos tus amigos. Exactamente. Y te ponen tu plato. Así. Sabemos que te gustan estos tacos. No, lechuga, ¿no? Sí, exacto. Justo en la meta. Me encantó cómo nos conectamos los tres. En el mismo proyecto. Sí. Bueno, pues amanece. La verdad es que amanezco con una energía muy compleja. Porque pues, estás escuchando la lluvia y dices, no puedo subir. Plan B, compadre, ¿qué hacemos? Pues plan B, Parque de los Venados, vemos un proceso de hipnosis, a ver cómo conectamos. Nos quedamos en las cabañas. Y su vocecita, pues tenemos a las 4, pues nos quedamos aquí, ¿para qué no nos vemos? Entonces, es muy bonito porque yo aprendí de ustedes, de MAP, esa definición de los lóbulos cerebrales que me encantó, hoy lo defino así. Digo, es que ese güey es el izquierdo y yo soy el derecho. Entonces, yo soy el aferrado, el que voy, muerdo, sigo, otra. Y ahí se le dice, espérate, tranquilo. A ver, vamos a ver esto, analicemos. Estamos en la laguna de la luna, ahí en el cráter de Nevado, precioso, una especie increíble. Y estando ahí en el Nevado, antes de empezar los procesos de cierre, me dice, yo creo que esto es algo que, pues, no sé, pues a mí el contexto que tenemos hoy día, lo podemos potencializar más. Digo, ¡ay, cállate, jo! Si no hubiera sido por la potencia, no sucede nada. Pero la combinación es muy padre
Y conectar todos esos puntos en sus vidas, tíos cibernautas, es lo maravilloso. No les quiero contar más. Espérate, pues termina de contar la experiencia. Bueno, termino. Es que se me va a ir el tiempo. Es que casi no me gusta hablar y no, me regañan. Tienes un minuto para que termine. Pues bueno, de ahí salimos con un clima muy complejo. Traíamos meditando en meditación media a los cuatro soñadores con antifaces. Llegamos, y cuando llegamos, gracias, ya no estaba lloviendo. A la mitad, más o menos como 5 kilómetros, 6 kilómetros antes de llegar al volcán, se acaba la lluvia, toda la carretera hubo lluvia, bajaba y subía, y llegamos y sin lluvia, dijimos, bueno, ya, vamos. Y cuando llegamos, no pueden subir, había una carrera. Está cerrado. Después de las 12, si quieren, nos ponemos de las 12, nos dejamos subir. Entonces, hay una carrera, nos dicen, caminando sube, pero por la carretera caminando son 17 kilómetros. Sí, o sea, es una friega. Son 11 kilómetros al albergue alpino. Entonces, oiga... De su vida. No. Entonces llego y le digo al policía, oye, pues, ¿qué puedo hacer? Me dice, mire, realmente, yo le puedo decir que sí. Aquí a la vueltecita, le digo, ¿qué vueltecita? La de ahí de la montaña, le da la vueltecita a la montaña. Y hay una vereda corta y son como 8 kilómetros. Son 17 al albergue, perdón. Y son 8 por ese camino. ¿En serio? Me dice, sí. Pero estás hablando que estás llegando a 4.300 metros de altura. Falta de oxigenación. O sea, no somos alpinistas. Aunque traigo con régimen de mucho ejercicio a mis soñadores, no somos alpinistas. Sí, no. Entonces, la preparación no es para eso. No es para eso. Y es diferente. Es totalmente distinta. Entonces, eso es que dices. Y tú eres el responsable, ¿no? A veces en mi familia algunos me dicen que soy imprudente. No me importa, pero bueno. Bendito sea Dios. Exacto, ¿no? Soy imprudente y me fascina, ¿no? Sí, no, bueno. Y vuelvo a caer en mi vocecita. Y la emoción del día de hoy, cállate, vocecita, ya. Pero bueno. Total, le digo a Axel, va. Ya sabes, ¿no? La prudencia. Pues mira, pues yo creo que el Parque de los Venados está fregón. No está lloviendo. No está lloviendo, chingada. No inventes el frío. Planito, ¿no? Hacía un frío. Los timas, las piedras, la lluvia, los balos. Llega mi hijo, mi hija, mi mamá, llega Alfredo con su hijo. Y dos personas que iban con Alfredo. Ellos iban a hacer altura, otra cuestión. Yo voy por otra cuestión, por otra misión. Entonces, imagínense que combinan dos locos. Pero mira, la característica entre Alfredo y yo es que Alfredo es un cuate teórico práctico. Él aprende la teoría y es espectacular. Y que no, vaya el sábado, ahí en Cuauhtémoc, en Avenida Cuauhtémoc, y verán lo espectacular que es ese tipo. Avenida Revolución. A esa hora ¿qué fue la pasada? ¿En el que fue el 7 Days? No, es en Avenida Revolución, en por el sur. ¿Del edificio Murano? Es correcto. Perfecto. No tengo idea cuál es el edificio Murano. Ahora pasamos la dirección. En contraesquina de Loreto. Hacia atrás. ¡Ah, ya! ¿Dónde fue lo de Geshe? Sí, donde fue lo de Geshe. Ya. Ok, bueno. Bueno, total que Alfredo es así. Estudia, pues aplica. Yo soy al revés de Alfredo, y desde chiquitos éramos así, o sea, era bicicleta y Alfredo tenía que ver la ruta, ¿no? Y yo lleva la mitad de la ruta, así pasando por baches, se cayó. Sí, claro, sí. Así somos, y por eso amo a mi hermano, es un maestro para mí. Pero imagínate en la ruta, Alfredo dice, no, espérense, botas, y tienen que cuidarse, y puede haber un aneurisma. Y ves armando todos con pads, con tenis. Sí, cuidando, porque sí sabíamos las limitaciones, ¿no? Tampoco es una imprudencia de irte y tirarte a la borda, ¿no? Lo hacemos antes para medir, platicamos con las personas, normalmente llevamos guías, o sea, sí nos cuidamos en todo el tema. Pero bueno, total, subimos. Axel los cuida. Sí, Axel los cuidé yo, después me pican las víboras de cascabel. Eso es una lengua que después te va a cortar. Pero total, subimos, un ascenso bellísimo. Axel se lleva en cabeza al equipo, yo me quedo atrás cuidando el proceso, porque se la debía a Axel, entonces me tocó soplármela atrás. Pero subo con mi mamá, mi hija y una de mis soñadoras. Pero además subo por el camino más complejo, en la falda del volcán, cabrón. O sea, ellos llegaron... ¿Solo tu mamá, tu hija? No. Yo iba con los que no podían. O sea, yo iba con los que no podían, y los que sí iban con un ritmazo, mucho mejor condición, todo, iba Alfredo, tal. Llega un momento donde cruzas, estás como a 4 kilómetros del albergue, por la carretera, y cruzas la carretera.
¿okay? Tienes la opción o seguir a la falda y pues ir por la falda hasta caer a la carretera a un kilómetro del albergue, o te vas por la carreterita. Entonces yo les decía, pues yo estaba un kilómetro abajo, o sea, apenas si nos veíamos, los radios no funcionaban bien. Entonces yo le decía a Axel, derecho y a la izquierda. Pero ellos no veían que les decía a la izquierda, el derecho no lo veían. Por más que gritaran, no me escuchaban. Entonces se van por la carretera y decían, no, caray, derecho. Dije, llega mi mamá, 64 años, cabrón. Le digo yo, mami, hay dos. Izquierda o derecho, es el difícil derecho, subir sobre. Vámonos por el que quieras. Difícil, va. Pues llegaron. Sí, llegamos por la falda, es bellísimo. La experiencia de tener el volcán al lado, tener las piedras volcánicas, la energía es espectacular. Y bueno, ya llegamos al albergue, subimos, llegamos al avión, llegamos a la laguna, y antes de empezar los procesos, mi hijo, que pues como bien dice Axel, ¿no? ¿De qué le dices a tu hijo, cabrón? Si es igual que tú. Va, se suben las piedras y madre, se moja hasta la mitad de la pierna. Le da hipotermia en 4 minutos. O sea, estás a un grado de congelación impresionante. O sea, en el camino había nieve en la subida. Sí, es peligroso, se te pueden romper los huesos. No, se muere. De la hipotermia no lo sacas. Y estás a 1 kilómetro para subir al labio y después 1.5 kilómetros para llegar al refugio. Que ahí sí ya había ambulancias, había todo. Sí, por la carrera. Por la carrera, claro. Entonces, ¿qué haces? Se está jugando la vida, yo tengo que cerrar el proceso. Entonces empieza un juego de emociones, porque pues, obviamente es tu hijo. Claro. Y es prioridad. Sí. Bendito sea Dios. Claro, entonces, ¿qué hago? A ver, Armando, frío, los pies, tal. No, ok, quítate los calcetines, vamos a ver cómo lo hacemos. Le pongo unos calcetines, le pongo sus guantes, le pongo una bufanda. Si te da frío, me dices, sí, mijo, sí, ok, perfecto, ¿no? Y entonces, tu cabeza, y eso les digo, es donde empiezas a conectar todo tu pasado y decir, a ver, de mi inventario, ¿qué ocupo? Está en riesgo la vida de mi hijo, claro. Donde además yo lo llevé. Entonces, ¿cómo conecto, no? Entonces, te empiezas a sacar todo. Yo tengo un problema de hipotermia. O sea, me da hipotermia y al minuto estoy desmayado. O sea, así reacciona mi cuerpo, de toda mi vida. Entonces dije, no me vaya heredado este canijo esto hasta ahora. Y dije, bueno, ya valió, ¿no? Pues bueno, gracias a Dios lo pongo. Hacemos el proceso de cierre, proceso hipnótico padrísimo, increíble. Cerramos el proceso. Mijo, ¿cómo vas? Bien, pa. ¿Frío? Nada. Pues súbete al lomo, hijo, a subir por la arena volcánica. Kilómetro para arriba, así, cabrón. No, pues a la mitad le dije, me estás apretando el cuello y nos vamos a quebrar y me voy a desmayar yo, compadre. Entonces otra vez, ¿no? Lo bajas, connecting the dots. ¿Qué tengo que conectar, no? ¿Te acuerdas de los campamentos de la primaria? Y me acordé. Yo una vez me mojé en Valle, en Cruz Colorada se llama, que es a la falda del volcán del Pico Orizaba, helado, y pues igualito, ¿no? Pues estaba brincando en las piedras, iba yo en la primaria, más es que yo sí me mojé completito, y ahí fue donde me determinaron mi tema de hipotermia, porque salí y al minuto caminando, ¿no? Claro, ibas con maestros, estaba de la cabaña, me metieron, me bañaron, me subieron la temperatura y no pasó nada. Pero yo me acuerdo mucho que cuando yo iba caminando, el profesor me decía, obviamente iba yo ya morado, me decía, te tengo que tapar y te tengo que abrazar. Entonces, después de ves películas de los sobrevivientes de los Andes y pues todo lo que ves en el tema de evolución personal, me acuerdo y dije, espérame, ¿qué necesito? Sus tenis estaban helados, mojados, entonces los calenté con mis manos y me fui calentando los tenis. Y a cierta altura creo que íbamos como... ¿Quieren ver esa foto de cómo iban? Métanse a la página de BMC. ¿Subiste Facebook. La foto? Sí, claro. ¿Con mi hijo cargándola? Sí. Ah, bueno. Ahí está la foto. Es bueno, de las últimas que subimos. Ahí están, ahí. De hecho, ahí están los videos testimoniales, estando en la laguna de Nevada Toluca, que fue espectacular. Y le pongo, mi hija traía doble calcetín, entonces se quita unos calcetines, le pongo sus calcetines, pero eran delgaditos. Entonces yo traía una toalla que es térmica para el sudor, porque si sudas en la montaña, claro, también se congela. Tu sudor se congela, ¿no? Entonces, de hecho, mi mamá traía todo atrás sudado y todo congelado. Entonces, sí, se te puede romper el pelo. Se te puede romper el pelo, exactamente. Y el problema es que empiezas a tener alucinaciones si ese congelamiento llega, ¿no? Entonces, bueno, total, le vuelvo un pie con la toalla, otro pie con una bufanda, le pongo los tenis, le digo, ¿cómo vas? Bien, si siente frío me dices, compadre, órale, para arriba. Y es donde que le puse un cohete, ¿no? ¡Fium! ¿No? ¡Para arriba! ¡Padrísimo!
para cerrar el evento, porque si no, no vamos a poder hablar de finanzas personales. Llegamos a la cima, increíble, bajamos. De la bajada, una de mis soñadoras se compra la energía de mis hijos y se bajan corriendo. Y yo así, ¡espárense! Es que se caen, están en la volcánica, es súper corrosiva para la piel. Entonces te vuela todo, ¿no? O sea, te cae la cara y te la desgarra toda la cara. Entonces yo así de, no me pelaba, ¿no? Entonces de pronto se le cae una botella de agua, que es lo que yo veo en la distancia, a esta niña Verónica, voltea el compañero. Y yo así de, ¡quietos! Entonces ya se quedan los tres así, ¿no? Entonces ya llega papá culebro y, a ver, no se jueguen su vida. Son soñadores, está increíble, pero espérense, su vida no se pone en juego. Ok, ya guardan sus cosas. Digo, no vamos a bajar por el albergue, por la vereda. Entonces me los llevé por la vereda. Entonces Axel, la prudencia, ¿no? Ya venía atrás, ¿no? Lo que es la vida. Ya venía planeando cómo regresarse el canijo. Pero no lo dejé en el albergue. Bajamos, empezamos por la carretera, los 3 kilómetros para llegar a la desviación. Y en el camino, unas vistas preciosas, la verdad es que estuvo hermoso. Bueno, para esto se despejó y salió el sol. Sí, claro. Ah, entonces claro. Ya todo se veía. No, pero ya. Ya que llegas a la cima, ya que todo está bien, ya que ya pasaste lo difícil, ya todo. Sí, ya ¿sabes qué lo peor? Bonito. Vemos todo así muy bonito, se le pierde el celular a esta niña. Me dice, regresamos. Pues sí, y ahí voy con ella, ¿no? De regreso a la mitad de la subida para ver que fue donde se le quedaron las cosas, ¿no? Pues ahí te los encargo, Axel, y en ese momento cambia el clima y empiezan a venirse las nubes y empieza a bajar la temperatura. Arriba baja, pero sí, impresionante, sí, sí. O sea, baja muy rápido, ¿no? Pues ahí vas para arriba, no lo encontramos, se me ocurre marcarle arriba y lo encontraron las señoras. ¡Ay, vamos para abajo, los vemos en la meta! Yo sí, neto, son 17 kilómetros. Me voy a echar 17 kilómetros de bajada, más tengo que apurarme para alcanzarlas, ¿no? Pues bueno, ni modo, ¿no? Acá los patrones dijeron, es momento de subirnos en una camionetita y vámonos, ¿no? Y ahí van para abajo todos, ¿no? Mi mamá, mi hermano, todos, ¿no? Para abajo. Yo con Verónica, Verónica y yo, me subo por la vereda porque yo en las puntas veía, a ver si veía yo a la señora, pero me he dicho, no, pues viene mi hija vestida así, ¿no? Excepcional, Verónica y todas las tres señoras que nos hicieron favor de recogerlo, demuestra que el mundo hay gente muy buena. Terminas eso y de puta la distancia, como a 2 kilómetros, las veo, le digo, a correr, mija, de aquí a correr, en 1 kilómetro las alcanzamos. El final, tenemos que ir un corte. Ok. El final es las alcanzamos, logramos bajar. Bendito esto en orden, me friego 27 kilómetros en todo esto. Mi hermano, como Fletcher, ya me voy, hombro. Y yo decía, ¿por qué estás tan fresco? Ah, es que bajamos en camionetita. Hace limitud mi equipo. ¡También! Adelante, de hecho, nosotros nos recogimos. ¡Nosotros nos recogimos a ellos! Y tú vienes bajando así con cara de... ¿No? En resumen, la verdad es que es una experiencia que los invito, que se den la oportunidad. El 63 días es espectacular, hay que prepararse, hay que hacerlo muy bien. Y el gran resumen es, cuando estás en esas crisis tan fuertes, lo que sacas tu inventario, sacas lo que has vivido, sacas los accidentes, sacas los peores momentos de tu vida que tuvieron grandes enseñanzas, y en ese momento, es el momento que aplicas. Yo tuve la oportunidad de vivir, tener en riesgo de vida a mi hijo, que son mi vida, el ser responsable de mis soñadores y sacarlos adelante, y el hacerle un reconocimiento público a Axel, que la verdad es que siempre le pone ese punto de, Armando, me encanta tu energía, pero encaucémosla por acá, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido maravilloso. Yo los invito a que conecten los puntos y regresamos con este gran ser humano a que hable de finanzas personales en el espacio MAP. Regresamos en un momento aquí en Evolución TV. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Daiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Estamos discutiendo de que corría Iván Vélez del Master Plenitud. No lo corrí, le di la prioridad ahorita. Le invité a salir prudentemente para que le dé prioridad a un proyecto que además yo creo en él y me encanta, que es MAP. Ahora sí, Iván Vélez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, gracias por el tiempo, gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí. Todo espacio, compadre. Pues qué gusto estar aquí. Aquí me invitan a hablar de finanzas personales, la verdad tengo 15 minutos, voy a hacerlo más claro. Sería demasiado pretencioso para mí tratar de explicar finanzas personales en 15 minutos. Okay. O sea, imagínate que tú tienes 30 años viviendo un estilo de vida económico y si no tienes libertad financiera significa que llevas 30 años haciendo algo. Esos 30 años no van a cambiar en 15 minutos o en un día o en un fin de semana o en un taller de 7 días, no va a cambiar. Oye, Iván, pero yo escucho mucho, estamos en el medio, talleres que te dicen que ven un fin de semana y te va a cambiar la vida, o talleres que inclusive de algo que queremos, que queremos, creemos nosotros como ese cash flow, que te dicen ven, te enseñamos a generar libertad financiera en un día, fin de semana, en un día. Gente que hizo 10, 80 mil dólares en un día, en unas horas. ¿Qué es eso entonces, mi querido amigo? No lo sé. Los he visto, no lo comparto, yo no soy de la idea de que algo, un éxito rotundo es de la noche a la mañana. Cuando tú ves las Olimpiadas y una carrera dura 9 segundos, no son 9 segundos los que estás viendo 22 años de entrenamiento diario detrás de el éxito. Todo lo que veas, siempre que veas éxito, y hablando específicamente de dinero, el dinero tiene unas reglas claras que tienes que seguir. Okay. Son patrones como alimentación, o sea, si tú tienes una alimentación clara y haces ejercicio, vas a estar sano. Okay. Y eso se te nota en el cuerpo, o sea, eso es algo que se ve, claro, se siente. Es igual con las finanzas. Si tú tienes unas finanzas sanas, si tienes unas cuentas de inversión y sabes cuánto gastas, cuánto inviertes, en cuánto cuesta tu vida y entiendes ciertos principios, puedes tener salud financiera y puedes llegar a tener libertad y puedes ser millonario. Oye, y amasar una fortuna. Y ahora, ¿cómo le haces cuando en este mundo tan loco, en el cual te avasallan para decirte, espérate, es que no hagas eso porque tienes que pagar la colegiatura, porque tienes que comer, porque tienes que pagar la renta, porque tienes... Y te meten en un círculo que para nosotros es un círculo vicioso, consumista, que te limita. Amo mi trabajo por eso. Yo creé una empresa que se llama MAP, que se dedica al desarrollo empresarial. Y cuando la gente viene a nosotros, viene con la esperanza de sanar sus finanzas y te dice, yo no tengo dinero, pero los ves, ¿no? Yo no tengo dinero, pero me voy a Acapulco y te hablan, ¿no? Me voy a Acapulco el fin de semana, ok.
Oye, vamos al Starbucks, ¿no? Sí, vamos al Starbucks. Oye, vamos a comer diario en restaurantes. Oye, vamos al antro, o vamos a, es muy común en la gente, yo trabajo con muchos jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes no tienen dinero. No tienen dinero aparentemente, toda la gente se traslada, toda la gente come, toda la gente se baña, toda la gente se viste. Eso cuesta dinero. Sin duda. Y cuando hay un problema, le pone prioridad. El tema no es un tema de finanzas, porque la gente tiene que empezar a producir dinero. Si no tiene dinero es porque no está trabajando. Punto. No hay crisis económica que dure 8, 10, 12 o 14 o 16 horas de trabajo constantes. Eso dice Warren Buffett. Creo que es un proceso. Creo que hay que saber poner prioridades y saber dejar. O sea, todo en la vida tiene un precio que tienes que pagar. ¿Quieres tener ciertos cuadritos? Ah, bueno, pues tienes que dejar las gorditas y la pizza y hacer más cardio y pagar el gimnasio y pagar y hacer una dieta. Ah, bueno, pues tiene un precio. ¿Quieres tener finanzas personales? Tienes que invertir en tu educación financiera, tienes que invertir en cursos, libros, seminarios, capacitaciones, convenciones, pero no nada más ir y aplicarlo. Claro. O sea, tienes que dejar algo. ¿Qué hace MAP en ese sentido? Porque yo escucho, yo me admira mucho, sé la respuesta, pero yo sé que muchos cibernautas quizá no la saben. Pero ¿qué hace MAP en el contexto de... Van, por ejemplo, este sábado, ¿no? Donde yo creo que van a encontrar el uno de toda la carrera, ¿no? Que es tu misión, dicho por Alfredo, por nosotros, el propósito. Entonces encuentras el propósito de tu vida, que es el uno, y ya después de ahí, ¿qué hace MAP? ¿Cómo les da seguimiento? ¿Cuál es el tracking? ¿Cuál es el proceso para que esas personas no se queden como el resto de los que están allá afuera sin la evolución? Extraordinaria pregunta. Nosotros diseñamos un proceso completo que no es ni un taller, es un sistema completo, continuo, diario. No es, te levantas, nosotros trabajamos todos los días. Haces un proyecto de vida, pero les enseñas a tener una misión clara, que por cierto los invitamos al taller Misión, es la dirección Avenida Revolución 1000, ¿la puedo revisar? Sí, es tu programa. Les doy la dirección. Di lo que quieras. Les doy la dirección exacta. El Palacio La Rochelle, Avenida Revolución 1875, es el 23 de mayo, es este sábado, con tu hermano. Es un excelente con espacio. Un coach extraordinario, es de los mejores que yo he visto en Latinoamérica. Estos señores son coaches, de verdad, escúchenlos, véanlos. Yo los promuevo, a mí me han enseñado, yo soy exitoso gracias a las personas con las que me rodeo. Y Alfredo es Alfredo brutal. Lo tienen que conocer. Sí. Es este sábado, no se lo pierdan, son 1,500 pesos por una persona que puede enseñarte tu misión personal. A mí, el tener mi misión me hizo tomar decisiones diferentes. El que mi equipo tuviera una misión me hizo tener resultados. O sea, los resultados de mi equipo se transformaron. Claro. Crecieron exponencialmente. El peso lugar son 3,000, ¿no? 2,000. El precio regular normalmente son 2,000. Son 2,000 pesos. Y entonces, para la gente que nos está viendo, 1,500 es Palacio. Claro. No está padrísimo, ¿no? Porque empezamos con 5 lugares. Sí, después fueron 20. La semana pasada 50. Ahorita todos. No, pero ojo, ¿eh? Pero hay un cupo limitado. Claro. Estos señores meten 3,000 personas en un evento. Entonces, ojo, creo que tienen capacidad, pues, no sé cuánta de capacidad. Creo que el salón es para 1,000 personas. Creo que eran 1,000 personas, ¿no? Entonces. Y vamos muy bien, los están vendiendo, o sea, como locos. Claro, ¿qué? La gente, cuando te va bien, es algo que se radia y no puedes perderte esta oportunidad. Tienen escasos 2 días para en serio meterse a la página de MAP, la página de Facebook es. MAP Organización. ¿La de Facebook? Sí, se llama MAP Organización. Y nuestra página, le pueden dar like a mi página. Es Iván Vélez Leal, le dan like a mi página. La página de Facebook, nos pueden contactar por mi teléfono si quieren, les doy mi teléfono. No, yo no quiero Armando Culebra. Armando Culebra. Equipomap.com se llama, ¿no? Denle like a mi página de internet, Iván Vélez Leal. Y ahí, denle like y me escriben. Y ahí les escriben. Yo les doy los informes. Le escriben a Iván, Iván les da los informes. Bien. Pregunta, Iván. ¿Por qué tener una preparación financiera? Pues mira, si comes, te vistes, te bañas, haces el baño, te gusta convivir con las personas y tienes un sueño que te gustaría lograr, necesitas dinero. Bien. Entonces, si de verdad quieres lograr algo importante en tu vida y quieres
sentir que, porque el tema no es dinero, el problema no es nada más tener dinero. Es tener el dinero y la salud para disfrutarlo, porque hay gente que tiene mucho y no tiene la salud. Ese es el tema que yo te voy a decir. O sea, no solo es lana, o sea, no solo es tener dinero y que te vaya bien, sí, te va bien, pero también tienes que estar sano, y tienes que estar feliz, y tienes que ser una buena persona y ayudar a los demás, y ser realmente feliz, porque no es lana. O sea, otro par de zapatos, otro traje, otro coche, otro reloj, no te va a hacer sentir feliz. Se siente bien y es muy rico. Padrísimo. Sí. No, es que les contaba yo la semana pasada que cuando nos dieron los nuevos iPhones, antes cuando yo salió el 1, me fui a Estados Unidos y me lo compré, ¿no? Atascado. Salió el 2 y el 2 igual, lo pedí, bla, bla, amigos, vayan, se hicieron una fila, ¿no? En la tienda. Hoy llegó el 6 y me valió comino y de pronto me dijeron, oye, es cambio de renovación de tu plan, ah, ¿te van a dar un iPhone 6? Chido. Sí, ya. ¿No? Good news. Y de pronto, ya no hay mucha diferencia. No, pues llegué. Sí lo vi, dije, ¡oh, está padre! 2 minutos después dije, es el mismo teléfono. O sea, cuando entiendes que lo material sí te mueve, sí se siente bonito, sí, sí, pero realmente lo que hay atrás, lo que puedes agregar con el mismo dinero y la consecuencia que puede dejar tu dinero, eso es lo importante. Nosotros decimos, el hacer tu pasión y hacerla bien, te genera como consecuencia dinero. Y el ocupar tu dinero y que te potencialice en algo bueno, te deja una mayor... Pero ojo, la línea es muy delgada porque por este principio de que no todo es dinero, la gente dice, no, no todo es dinero. Exacto. Lo importante, ¿para qué? Claro. Pues seamos pobres. Mira, lo importante es que tenemos salud. No, espérate. No te confundas. No es lo mismo si te enfermas con dinero que sin dinero. Problema que la gente se confunde. El 90% de las parejas que existen hoy en día... que se divorcian por dinero. El número uno de asesinatos, la causa número uno de asesinatos en el mundo es dinero. La causa número uno de suicidios en el mundo es dinero. Entonces no es que sea un tema. A mí me apasiona esto porque la gente se mata, se suicida, o se divorcia, o rompe matrimonio, o hace cosas... acaba con su vida. Rompe familias por dinero. Y el problema no es ese. El problema es que le pones al dinero una emoción que no necesitas. Oye, Iván, ahora, te tengo que decir una cosa antes de... porque lo quiero que los dejes ahí. Ok. Dentro de 8 días, ¿qué tienes que hacer? ¿Estás en el DF? Estoy en el DF. ¿Podemos meternos a To Be Continue de finanzas personales? Claro, por supuesto. Yo puedo, en tres minutos. Lo que les quiero decir es, en estos 3 minutos, si quieres... Dame, y el próximo martes seguimos con el tema. El próximo martes seguimos con el tema. ¿Te parece? Les traigo una explicación con estadísticas de cómo es la gente y por qué. Es más, te pediría que las mandaran antes a Lore para que las puedan poner. Hay un reloj, mira, de cuánta gente está enferma, que son cifras alarmantes, pero lo que quiero decirte es, el mundo tiene solución. Les dejo de tarea a los cibernautas, vean un documental que se llama Thrive, como prosperar en inglés, T-H-R-I-V-E, está gratis, es en español, está en YouTube, y trae una explicación de muchas cosas de cómo funciona el dinero. Ya funciona así, tú sigue. Okay. Te estoy pelando, ¿eh? Entonces, lo que yo construí en mi empresa, o la idea que tenemos... es ser un equipo que trascienda. La misión que tenemos es ser un equipo que trascienda en la historia, generando líderes íntegros que impacten positivamente la humanidad. ¿Cómo hacemos esto? Con un sistema de desarrollo empresarial que acompaña a las personas, les da una oportunidad de negocio si es que así lo deciden, les da un coaching de capacitación a través de audios, libros, seminarios, capacitaciones, convenciones constantes. Diario tenemos eventos, tenemos cash flows, tenemos seminarios, tenemos convenciones, tenemos un sistema completo donde poco a poco vamos metiendo a la gente a que tenga un proyecto de vida, a que conozca su misión, a que sepa a dónde va, que sepa qué lo hace feliz, qué le gusta, cómo es su personalidad, y que tenga dinero. O sea, sí ten lana, sí tenla, pero también aprende que con la lana puedes ayudar a más personas. Que si tú tienes más lana, porque la gente cree que es o político o narco, las maneras más fáciles y rápidas de tener dinero, no es cierto. Hay otras, y morales, legales, éticas. Lo que tú necesitas es tener claro dónde vas y estar dispuesto a pagar el precio. Claro. ¿Quieres lana? Tienes que invertir dinero. Tienes que hacer, tienes que estar dispuesto a pagar, a tener resultados. Y eso cuesta, y los invito a que... vale la pena. Tú me has visto, yo he invertido... yo me acuerdo, tiempo, yo te voy a decir, no nos crean. ¡Vívanlo! Siempre sí. Se lo digo, cada 8 horas digo, ¡vívanlo! Vivan el poder a ver a Alfredo el 23 ahí en el Palacio de La Roche, en Avenida Revolución, y vívanlo.
Si piensas que 1500 pesos es mucho dinero, piensa que puede ser el cambio de tu vida. Y lo pongo más, es más barato. Mira, a mí me apasiona lo que hago a tal nivel, yo te garantizo. Que, es más, no te gusta el curso, yo te regreso el dinero, yo se lo regreso. ¿No te gusta? Así, con mi compromiso, no te gusta, yo te regreso el dinero. Ve, toma el taller, al final del taller tú me dices, no me gustó, no quiero, vete ya, dame mi dinero. Ojo, ¿eh? Claro. Yo voy a estar ahí. Claro. Yo voy a estar el sábado 23, voy a estar todo el taller con Alfredo. Axel llega en la tarde porque Axel da el primer módulo de el tercer módulo de nuestra quinta generación del Máster en Plenitud, que es creando un mundo sin quejas ni justificaciones. Correcto. Axel llega, termina el módulo en UVM y se lanza con nosotros y cierra el programa con nosotros, pero yo voy a estar ahí. Y muchas veces me dicen, oye, ¿por qué vas, Armando, si tú ya haces bla, bla, bla? Porque no se deja de aprender. Nunca. Y entonces, como bien dice mi amigo Iván, ¿sí? Con esa energía que me encanta, si quieres un cambio en tu vida, asume el costo. Métete, inviértete, y entonces sí, vamos a ver. Dentro de 8 días, sigamos viendo finanzas personales. Aquí si te gustó y crees que podemos ver más, es más, no sé qué te parece. Voy a romper, toda mi producción me va a mentar a la Yeya, me va a recordar a la Yeya. Pero, ¿te parece que es que con este hombre que hay que explotarlo? Yo, ¿no? Yo encantado, si me invitan. ¿Te parece que sea Iván Vélez, Espacio Map, todo? Tenemos algo más... discusión no de la ciencia. No pasa nada. ¿Lo arreglamos? Sí, lo ¿estamos? Okay. Yo feliz, si me invitan. Tenemos 30 segundos. Nos vemos el sábado en el taller. Si tenemos 30 segundos, nos vemos el sábado en el taller. Si tú crees que 1500 pesos es caro, no puedes ser millonario. Punto. Si eso es lo que te da a tu cabeza, no vas a ser. Claro. No va a existir. Las finanzas no te van a llegar nunca. Ve, invierte, confía. Yo lo hice, lo he hecho 1000 veces. Créeme lo que te estoy diciendo. He invertido. Millones, literalmente en mi cabeza, no es literal, no hay otra manera. ¿Quieres ganar millones? Tienes que invertir millones. Ahora empieza con 1500 pesos. Ve, vívelo. Nos vemos el 23 de mayo, yo voy a estar ahí. No sé. Nos conocemos en persona, nos puedo abrazar. Es más, vamos a hacer una cosa: los que le den like a la página de Iván y todo eso, denle la de BMC y díganos. Y yo voy a generar una sorpresa ahí. Quizás hacemos un evento, que comamos con Alfredo, contigo. Comemos juntos. ¿Te late? Claro, podemos hacer una, hay una dinámica VIP para todos los que son televidentes de aquí de Evolución. Axel, mensaje final. Conozcan a este señor. Espectacular. Gracias. Yo lo que les quiero decir es, hoy un fin de semana más que vivo mi pasión, y los invito a que vibren en su pasión, de que vivan su pasión. La semana pasada hablábamos de cómo poder ir viendo las consecuencias de tu pasión en tu vida. Hoy vemos conectar los puntos y ahora veremos dentro de 8 días finanzas personales. Vívelo, explórate y, como siempre te digo, ponte en tu presente, en tu aquí y ahora, y nos vemos dentro de 8 días aquí en Evolución. Muchísimas gracias. Gracias.